Buenas tardes, amigos. Bueno, ya estamos aquí otro día más en Casal en Casal y nos hemos venido hasta Alacuás para entrevistar a... La fallera mayor infantil de Alacuás. Bueno, la primera componente de la Corte de Honor, dime tu nombre. La primera componente de la Corte de Honor, Natalia Peral Padilla. La segunda... es que no puedo. La segunda componente de corte, María José López Triguero. Vamos con la tercera. La tercera componente de la corte, Aitana Palomares Madrid. La más chiquitina, creo. La cuarta componente de la... No sé, no me acuerdo. Bueno, dime el nombre y ya está. Nerea Fuente Peral. Bueno, pues ahora vamos a hacer, os voy a hacer tipo juego, ¿vale, chicas? Mira, vuestros a la cámara. Os voy a hacer tipo juego, yo os haré preguntas, entonces a la que le caiga el micro tendrá que contestar esa pregunta, ¿vale? Habrán preguntas que solo me tendréis que contestar una y habrán preguntas que me podéis contestar la que sea, ¿vale? Entonces, pero bueno, ahora veremos por quién empieza, ¿no? A ver, quiero que me digas, yo no quiero que me miréis, ¿eh? Quiero que me digas de qué falla perteneces. Falla Verche del Olivar. Haya venido Girovés. Falla Avenida Vicente Andrés Estelles. ¿Qué iba a decir, Libertad? Falla Avenida Vicente Andrés Estelles. Falla Avenida Genovés. Falla Plaza de España. Bueno, pues creo que se lo saben bastante bien, ¿eh? Vais muy bien. Os veo muy rectas. Os podéis mover en las sillas, ¿eh? Os podéis mover un poquito en la silla. Bueno, pues ahora quiero que me digáis... Ahora, bueno, esto lo tiene que saber ella porque, bueno, ella es la que lo vivió, ¿no? ¿Cómo fuiste elegida fallera mayor infantil de Alacuás? Pues me llamaron por teléfono. Una noche... a las 12 de la noche pues me llamaron y una componente de junta local diciéndome que iba a ser la fallera mayor infantil. Yo no sabía nada y porque era una sorpresa, entonces... Bueno, ¿y qué sentiste en ese momento, Clara? Pues mucha alegría porque es un sueño que casi ninguna niña puede ser. Es como algo privilegiado que algunas pueden tener, entonces muy contenta y muy feliz. Me lo imagino, ¿no? Bueno, ahora quiero que me contéis alguna de vosotras, pues esto lo va a poder contestar solo una. ¿Cómo se elige aquí a la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil o Fallera Mayor de Alacuás? ¿Quién será? Mirad las caras de no, a mí no. Esto es como el examen de teoría de inglés. Que no me pregunte a mí, que no me pregunte a mí. Cuéntame, ¿cómo se eligen aquí las corderas? ¿Cada año es de una manera? ¿Siempre es igual? Cuéntame un poquito. Pues yo no tengo ni idea. Pues dime cómo te eligieron a ti. Sí, a mi madre se lo dijeron, le dijeron que si... que si me apuntaba a ser corte de honor y eso. Y dijiste que sí, ¿no? Sí. Ah, vale, muy bien. Bueno, pues ahora a ver a quién le va a tocar y me vais a tener que contestar si se puede repetir o no fallera mayor de Alacuás o corte de honor de Alacuás. Y le va a tocar a ti.
No. No se puede repetir, ¿no? No. Y siempre, pero salen más de alguna falla. ¿Sois dos de alguna falla o siempre os sois cada una de una falla? ¿Qué? Bien. ¿De quién sois varias? ¿De cuál, de qué falla? Hay más de Genovés y de mi falla hay dos, pero las demás son de Genovés, casi todas. ¿Pero en la corte infantil con tus compis o de la mayor? De la infantil, de mi falla solo estoy yo y luego las demás, menos Aitana, que es de Plaza España, son de Genovés y Clara, que es de Olivar. Bueno, ya me ha dicho la falla, ¿ves? Así os ahorráis de esa pregunta. Bueno, pues ahora quiero que me digáis, cada una de vosotras, volver a pasar el micro, ¿cuántos trajes tenéis? ¿Cuál os gusta más? Y qué, bueno, luego os haré esa pregunta. ¿Cuántos trajes tienes? ¿Cuál es el que más te gusta? Cuéntame un poquito. Tengo uno. Bueno, más vale tener uno que ninguno. Y me están haciendo otro. Como corte tienes uno y dos corpiños, me apuntan. No. No, dice que no. Uno y me están haciendo otro. Muy bien, ¿y el que tienes de qué color es? Morado. Y te gusta, ¿no? Imagino. Sí, sí. ¿De oro o de plata? Plata. Plata. ¿Y el que te están haciendo? De oro. ¿De oro? ¿De oro? De oro, mira si te va a pesar, de oro. Bueno, ahora continuamos contigo. Pues solo tengo un traje. Bueno, dime, ¿color? Blanco y dos corpiños. Bueno, vaya, ya tienes algo más. Pues combinar con más trajes. ¿De qué color es? ¿Blanco? Blanco y otro morado. Muy bien, ¿de oro o de plata? Plata. ¿Y qué te gusta más a ti? ¿El oro o la plata? Plata, porque es lo único que tengo. Ah, bien, es una buena contestación, es una buena contestación. Me están dando unos tascas que te mueres. Pues ahora cuéntame tú. Yo tengo dos vestidos, uno es rojo y otro es azul. Y el que más me gusta es el rojo porque es el nuevo. ¿De oro o de plata? De plata los dos. ¿Y cuál te gusta más a ti, aunque tengas la plata? El rojo, porque son los dos de plata. Vale, muy bien. Ahora ya vamos por las dos últimas. Tengo dos trajes, uno azul y uno de color blanco, y el que más me gusta es el azul. Muy bien. No, lo he dicho todo de carrerilla, ¿eh? Bueno, y la última, por supuesto. Tú tendrás alguno más, ¿no? Sí, tengo cuatro. El que más me gusta es el azul, que es el oficial, y luego el otro que tengo es de color rojo, otro en verde y uno en rosa. ¿Todos de plata, todos de oro? Uno en plata y los otros en oro. Bueno, tiene más variedad. Bueno, ahora quiero que me contéis, que a ver, muy difícil no lo vais a tener, pero quiero que me digáis, porque la habéis visto los cuatro trajes a la fallera mayor, ¿no? A Clara, cuatro. Se los habéis visto, ¿no? Sí. ¿Sí, no? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Vale. ¿Sí, no? Vale. Quiero que me digáis qué traje os gusta más de Clara. El azul. El azul. Se ponen tensas, pero tensas. El verde. El verde. Vale, repetir, ¿eh? El azul. El azul, muy bien. Todos. Muy bien, claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues ahora os voy a decir, quiero que me digáis cada una de vosotras
¿Qué sentisteis el día que os pusieron la banda como corte? Y luego a Clara, antes hemos empezado por Clara, pues ahora cada una de vosotras, ¿vale? ¿Qué sentisteis el día de la exaltación cuando te pusieron la banda? Pues que me dio mucha vergüenza. ¿Sí? Sí. ¿Y alegría no? Sí, también. Sí, no, pero dijiste, es que pase ya el momento, ¿no? Que me la pongan y me siento. Un poco. ¿No? Pero bueno, imagino que estarían los familiares y todo mirándote, ¿no? Sí. Por eso pasaste vergüenza, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, ¿y qué color llevabas de traje ese día? El morado. El morado, muy bien. Mucha alegría. Y el traje que llevaba era el azul. Mira, se lo sabe de memoria cuando hago una pregunta. ¿Algo te va a tocar la primera? Ay, pues mucha vergüenza. Y mucha alegría, ¿no? Y contenta. Sí. ¿Y qué traje llevabas? El blanco. Vale, muy bien. Bueno, ¿y queda uno? Bueno, las que solo tienen un traje, pues claro, van a decir siempre el mismo. Yo sentí emoción porque quería ser de corte y llevaba el vestido rojo. Vestido rojo, muy bien. Bueno, y queda una, Clara, tú. Tú un poquito diferente, ¿no? Yo llevaba el azul y sentía muchas ganas de que me la pusieran ya y muchos nervios. Sí, me imagino. Bueno, ahora quiero que me conteste una de vosotras también a la pregunta si Alacuas tiene falla municipal infantil. Si tiene, decirme de qué va la falla y si la habéis visto ya. Y si no tiene, pues obviamente no vais a decir nada, ¿vale? Y te va a tocar a ti. No tiene. No, ¿ves? Ha sido fácil. No tiene. Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya voy. ¿Os gustaría que tuviera falla municipal infantil? Bueno. Claro. Sí. ¿Y tú crees que tu corte también? Sí. Haya dicho, bueno, yo creo que sí. Ahora me vais a contestar una a una. Pues sí, ¿no? A mí sí que me gustaría porque puede ser como en las fallas, que la infantil prende la falla infantil y la mayor, pues la mayor. Claro, muy bien. Mayor con mayor, infantil con infantil. Muy bien. Se le hace de noche cada vez que le doy el micro. Sí. ¿Sí te gustaría? Sí. Bueno, pues ahora os voy a preguntar qué acto esperéis con más ganas de la semana fallera. Y no vale repetir. Entonces ahora le va a tocar, es cuando ya empiezan a sudar. Le va a tocar a... A ti no. A ti tampoco. A ti. Pues lo que más espero es la ofrenda. Ah, lo más fácil. Pues porque es lo más bonito de las fallas cuando llevas el ramo. Muy bien. Ya hemos dicho ofrenda. A ti. Pues no sé. Todo menos la ofrenda. No tengo ni idea. ¿A un acto? O que, bueno, ¿qué acto o habéis tenido? O, vale, ¿qué acto os ha gustado más? O esperes con más ganas. ¿La querida? Mira, me has dado una pregunta para luego con la querida. ¿Qué acto esperas con más ganas o qué acto te ha gustado más?
No, ni la crida ni la ofrenda. ¿Qué? ¿Qué? Me perdí. ¿Cómo me estoy perdiendo? Pues la cabalgata. Vale, la cabalgata. ¿La cabalgata de qué? Del Ninón. Ah, vale. Va, va, toma, toma. La crema. ¿La crema? ¿Se acaba? ¿Se acaba? ¿Cómo que te gusta la crema? A ver, explícame por qué. Porque hay fuego y petardos. Vale, muy bien, ya está, solucionado. Bueno, y ya por descarte creo que te toca. Ni la crema, ni la ofrenda, ni la cabalgata, ni la querida. Como fallera mayor, tienes uno. La entrega de premios. Ah, no, pero iba a decir la saltación, mira, ninguna lo ha dicho. La entrega de premios, ¿por qué? Porque hay mucha emoción, porque todo el mundo está esperando a ver qué premio le va a tocar. ¿Lees tú el veredicto o lo leen? O sea, ¿los dices tú los premios? No. No, ¿y la fallera mayor? Tampoco. No, el concejal, ¿no? Bueno, pues ahora va, que aquí mi compañera Nerea, sí, Nerea, es que a ver, Nerea me ha dado antes a mí una idea. No te va a tocar a ti, tranquila. Bueno, no lo sé, me lo pienso. ¿Qué sentisteis? Porque bueno, esa pregunta para la fallera mayor va a ser diferente, ¿vale? ¿Qué sentisteis? Porque vosotras, ¿dónde hacéis la querida? Dime solo dónde. En el castillo. O sea, aquí. Sí. En el castillo, vale. Ahora ya os va a tocar a cada una de vosotras, tú repetirás. ¿Qué sentisteis cuando imagino que salisteis y visteis a toda la cuas, no? Pues yo estaba muy nerviosa porque como teníamos que subir escaleras, pues si acaso nos caíamos o algo. Pero luego está muy chulo porque está todo el mundo abajo y tú estás en un balcón, bueno, como en un escenario pequeño y ves a las falleras mayores de enfrente y lo ves como mejor. Como mejor, ¿no? Se ve. Sí, muy bien. ¿Y quién habló en la crida? ¿Quién habló? Cuéntame. Pues las falleras mayores. ¿Y qué tal lo hicieron, ahora que no te oyen? Lo hicieron muy bien. ¿Lo hizo mejor, la infantil o la mayor? No sé, las dos lo hicieron bien. ¿Cómo se llama la mayor? La mayor se llama Paula. Paula, ¿y te acuerdas del nombre de la corte? Sí. Dime los nombres. ¿De quién, de la infantil? De todas las de la corte, de pues, mayor, mayor, Natalia, mayor. Ah, vale, vale. Ana, Jessie, Jenny, Nerea y yo. ¿Y la fallera mayor? Y la fallera mayor, Paula. Ah, muy bien. Es aplicada, se lo sabe. Sentí nervios, mucha ilusión porque empezaron las fallas y ya está. ¿Y tuviste miedo también de caerte? No. No, vale, muy bien. Clara, respira. Bueno, Nerea, otra vez a ti. Claro. Pues sentí frío. ¿Qué día fue la crida? ¿Qué día fue la crida? El domingo. Hombre, es que el domingo hice rasca. Hice una poca. ¿Y qué más? Aparte de frío. Ya está. Sí. Frío, vale, muy bien. Me quedan dos, ¿no? Sí. Pues ha caído en ti. Pues sentí nervios. ¿Yo? ¿Miedo? Sí. Tú lo de las cuatro. Sí, nervios, miedo, frío y caerse. Vale. Muy bien. Todo. Muy bien, todo, ella todo. Bueno, y tú diferente, ¿no, Clara? ¿La vivirías? Cuéntame un poquito cómo fue. Muy emocionante.
muy emocionante porque te están viendo todo el mundo y es como que tú ya dices que las fallas empiezan, entonces... ¿Serías capaz de recordar el discurso ahora? No. No, directamente no. Debo decir, dime el discurso y se ve que la niña ha dicho, ya sí es otro día. Sí, sí que se lo sabe, Sergio, pero ahora la chiquilla pues como que no. Tengo que decirlo. Bueno, esto vaya una pregunta un poco más familiar. Familiar. No vale... ¿Sabéis dónde las tenéis que las estáis viendo? Las cinco. Tenéis que decir una palabra de cómo está llevando vuestras mamás, lo vemos papás, mamás, vuestro reinado de corte. Súper bien. Súper bien. Muy bien. Esto va a ser directo, va. Muy bien. Bueno, tú un poco más agobiante, ¿no? Sí. Pues muy bien. Un poco cansada, pero bien. Bueno, ¿y las madres qué dicen? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Dicen que... Vamos a ver aquí, las madres también van a hablar. Sí, sí, sí. Pues mira. ¿Cómo aquí? Mira, 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 mira. Bueno, mira, Tato. ¿Tú de quién eres, mamá? A ver, cuéntame. De Nerea. De Nerea. Bueno, ¿y cómo estás llevando el año de Nerea? Bien. Muy bien. ¿Pensabas que tu hija iba a llegar a ser de la corte, de la cuas? No. No lo tenías en mente, ha sido una sorpresa este año, ¿no? Más bien. Hablado, pensado, ¿no? Pero decir... Pero bien, contenta, ¿no? Me imagino. Sí. Vale, así que yo medio que escondo, tú no te preocupes. Yo me imagino la mamá de quién eres porque, bueno, por la cara os parecéis. ¿Sí? No. Sí. Pero dime, ¿de qué mamá eres? ¿De qué nena? De Natalia Peral. Sí, sí, os parece. ¿Cómo estás llevando el año de Natalia? Muy bien. Nosotras muy bien, nos llevamos todas muy bien, las mamás. Y con la junta y con la corte y estamos... Eso es lo mejor, ¿no? Antes de que hayan palos, ¿no? Bueno, ahora dime tú, ¿de quién eres mamá? Yo soy la mamá de Aitana, de la peque. De Aitana. ¿Y qué tal es la más peque? Ay, muy bien. ¿Cómo lo está llevando? Genial. Empezamos mal el año, pero ya lo llevamos mucho mejor. Mira cómo se ríe, mira qué cómodas están ahora. Mira qué cómodas están ahora. Bueno, hemos tenido tres mamás porque... Bueno... No. Creo que no, bueno. Mamá, ¿de quién eres mamá tú? De María José. De María José. ¿Y qué tal está llevando María José el año? Muy bien. Se le ve. Demasiado bien. Bueno, hemos tenido estas mamás, faltan dos. La de Clara, justamente. Y la de... La de Nadia Blanca. Ah, no, sí, hay cuatro, vale, sí. Sí. Bueno, volvemos con vosotras. Mira. Que pronto se sientan bien todas. ¡Qué bien enseñadas las tenéis! Mira, vuestras madres ahora mismo están diciendo que se abra un suelo y que me trague. No es mamá, pero ha huido, vamos, despavorida. Bueno, ahora os voy a entrar por los papás. Por los papás. Porque las mamás muchas veces son las de... Venga, que la nena quiere ser de la corte. Venga, que la nena quiere ser fallera mayor. ¿Cómo han llevado los papás vuestro? ¿Cómo lo están llevando? En este caso el tuyo, Clara. Bien, pero un poco ajetreado. Más que la mamá, ¿no? Sí. Sí. Bien. Mirad una cosa, la corte mayor y la fallera mayor, qué tranquilas están. Y luego, el que viene luego es peor que yo, pero bueno. ¿El papá cómo lo está llevando? Pues no sé. Lo está llevando. Muy bien. Bueno, él se cansa enseguida de todo, pero bien, bueno, lo va llevando. Lo importante es que lo vaya llevando mujer, ya está. Lo lleva bien. Bien, ¿no? Sí. Muy bien. El papá es diferente. Bueno, decirme, ¿tenéis hermanos? ¿Quién tiene hermanos? Que levanten la mano. ¡Pobreta! ¡Pobrecilla! Es que contigo ya haces como 8. Ya está, no pasa nada. Tú aprovechas y luego te hacen de mayor de la corte, tonta, claro. Bueno, ahora vamos a empezar contigo.
¿Cuántos hermanos tienes? Tengo uno. ¿Chicos o chica? Chico. ¿Y cómo lo lleva? Bien. ¿Mayor o pequeño? ¿Más mayor que tú? ¿Más sí. mayor que tú? ¿Cuántos años tiene? Tiene 18. Ah, bueno, te ayudará y todo, ¿no? Imagino. Sí. Ah, y a veces me intenta vestir, pero... Bueno, él lo intenta. Sí. Por lo menos lo intenta. Sí. Hay alguno que yo me sé que ni lo intenta. ¿Ah, y se llama? Se llama Mario. Bueno, muy bien. Mi hermano se llama Mauro y tiene 9 años. 9 años. ¿Y te ayuda? No, es muy pequeño. Lo intenta el chiquillo también, ¿no? Hay veces que te dice, tómate taladrezo. Yo tengo una hermana que se llama Arancha y tiene... 17 años. ¿No? Ah, 17, muy bien. ¿Y qué tal te ayuda o...? Bueno... Se podría decir que sí, pero bueno. ¿Ala, te peina tu hermana? ¿Te peina tu hermana? Sí. Ah, pues te ayuda, fíjate si te ayuda que te peina. Muy bien. Tengo un hermano, tiene 3 años. Uy. Se llama Hugo. No, él no te ayudará, yo creo. No le ayudarás tú más. Pues bueno, ya la última pregunta, hacemos un pequeño corte, hacemos la última pregunta y esta me lo va a hacer una. Me va a contestar una de las cuatro. Entonces, como todavía no sé la pregunta que os voy a hacer porque me queda en blanco, ¿vale? Vamos a ir al pequeño corte y volvemos. Ahora volvemos, amigos. Bueno, y volvemos aquí con Clara y su corte de honor, Nerea, Aitana, Natalia y María José. ¿Me acordás? ¿A que sí, chicas? ¿A que era así? No, me acordaba. Bueno, a ver, ahora la pregunta va a ser la de que me contéis una pregunta, luego la haremos, ¿vale? Quiero que me digáis cada una de la corte un defecto de Clara. Y vamos a empezar por... Ahora voy a decir el nombre. Pues como no me acuerdo el orden... María José. Sí, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Yo. Pues ya está. María José. No sé. Un defecto. ¿Qué tiene Clara que no te guste? Pues que en algunas presentaciones no para de estar con el móvil. Perdona. Uy, muy mal. No vale repetir, ¿eh? Ahora va a contestar. Aitana. Oye. Algo malo. ¿Algún traje que no te guste? Sí, se lo sabe todo. Fíjate si te quiere que no tiene nada malo. Luego te quejas. Me encanta el parquet porque suena y se asusta. Natalia. Me llamo Nerea. No, Nerea. ¿Ves cómo me tenía que equivocar? Nerea. Pues no sé. ¿Qué tiene de malo Clara? Madre mía, si tenía... María José, si tenía miedo las escaleras de la querida esperando ahora las zancadillas. ¿Cómo van a ir? No sé, me cae bien. Muy bien, bueno. Y por descarte, te toca. Natalia. Pues... Natalia. Que come muchas chuches, yo qué sé. Bueno, a ver, los corpiños apretan. No me parece. ¿Comparte? Sí. Ah, bueno. ¿Has visto a Clara lo que ha hecho? Bueno, Clara, ya ahora tú nada, quiero que me digas un defecto de cada una de ellas. Empezamos por Nerea.
No sé. Ninguno. Ninguno. Sí, que me cae bien. María José. También me cae bien, no tiene nada, ¿no? Natalia. Nada, también me cae bien. Y no me acuerdo. Aitana. Nada, me cae bien. Es que todas me caen bien, entonces. Mira que os quiere la fallera mayor, Mira que os quiere. Ahora lo voy a poner un poco más fácil. ¿Quién es tu? O sea, imagino que cada una tendréis una mayor, ¿no? De compañera a la corte mayor, que está detrás de los actos siempre. Quiero que me digáis. Poneros de pie. Sí, de pie. No, de pie, que os levantéis. Sí. No, y la fallera mayor también. Vale, ¿quién es tu compañera de corte? Dime cómo. ¿Lleváis estas californianas? ¿Quién es tu compañera de corte? Pues Jessy, porque es de mi falla. Muy bien. ¿Y quién es Jessy? Señálamela desde aquí, no la veo. La única más morena. Mm-hmm. Vale. Es que no tenemos compañera. No tenéis compañera, vale. Pues dime una cosa buena. Mira, de la que. Mira, hacer una cosa. Vale, que van al lado, vale. Claro, eso. Ah, Jenny. No compañera de compañera, sino la que más siempre tenéis cerca cuando os ponéis detrás o algo, ¿vale? Vale, Jenny. Vale, Jenny. ¿Qué cosa mala tiene Jenny? No sé, ninguna. ¿Y buena? Pues que es muy maja. Vale. ¿Quién es tu compañera? Ana. Uy, Ana está fina ya. ¿Qué cosa mala tiene Ana? No sé. Uy, tú que haces el balcón ya este año. ¿Y buena? ¿Tampoco? A ver. Sí, me cae bien. Vale, muy buena bien. Buena gente, que es buena gente. ¿Quién es tu compañera? A ver, si cuento, es Jessy. Claro, la que se te pondrá detrás siempre. Jessy. Vale, Jessy, ¿qué cosa mala tiene Jessy? Nada. ¿Y buena? Muchas. Dime una. Una. Quiero una, Natalia. Pues que es muy maja. Vale, muy bien. ¿Quién es tu compañera? Nerea. Y. Mala. ¿Y buena? Que es muy simpática. Que es un poco tardona, dicen, ¿es verdad? ¿Es verdad? No. No, dice que no, la ha apoyado. Bueno, la tienes ahí con su movimiento de pelo, la acabo de ver. ¿Cómo se llama? Paula. Paula es la fallera mayor. Sí. ¿Qué cosa mala tiene Paula? Nada. Muy bien. ¿Y buena? Pues que es muy amable. ¿Y ya está? No, tiene más, pero... Ah, bueno, pero por descartar ya, ¿no? Rápido, vale, muy bien. Muy bien. Vale, ahora quiero que me digáis, y ya la última pregunta, antes de despedirnos, ¿vale? Por la despedida quiero que le hagáis una cosita. Sé que hay miembros de la Junta Local aquí, ¿verdad? Decir que sí todas. Sí, muy bien. ¿Y dónde están? Señalármelo con el dedo. Señalármelos. ¿Ahí y no hay más? Vale, me los he imaginado. Vale. Vale. De la Junta Local en sí, ¿cómo se porta con vosotras? Bien. Ha sido directa. Bien. Si no, no tiene buñuelos. Muy bien. Muy bien. Bien. Se porta también muy bien con nosotras. Y ya. Muy bien. Muy bien todo. Bien. Bien. Bueno. No. Se comporta bien, os portáis bien, sois buenos con ellas, sois buenos. ¿Os dan de comer? Sí. ¿Sí? A veces sí. A veces. A ver, chicas, es que hay actos que no se podrá comer, ¿no?
por eso, en otros no, porque no se puede comer. Y claro, claro, ahí está la explicación de la falla. Claro, claro, claro. Bueno, ahora quiero que vais a la última ya y ya os despedís porque ya tal. Bueno, la última no, despediros ya, pues no, soy muchas. ¿Por qué tienen que venir a ver las fallas de la Cuas? No, toma, toma. Os estoy dejando hacer una querida, ¿eh? Pues la he sentado. No sé. ¿Qué tiene a la Cuas para venir a ver sus fallas? El castillo. El castillo, muy bien, por ejemplo. Es la misma, ¿no? Sí, sí, ya, para despediros. Pues... No, ¿qué iba a decir? Me callo. ¿Qué ibas a decir? Dime, me ha oído. Que no tan amigo. Bueno, pues luego me lo dices. Vale, vale. Que me cago en la puta. Pues que... Tiene... Ay, no vale repetir. No sé. Tiene mucho color. Muy bien. Los monumentos, ¿no? Vale. El ayuntamiento. También, es una opción. El ayuntamiento, a ver, ellas este año pertenecen a él. A ver. Pues las fallas. Claro, pero de las fallas. Pues los monumentos que hay cuando los ponen. La fiesta. Sí. Muy bien. Verme a mí. Claro, para verla a ella como falla la mayor infantil. Claro que sí, hombre. Para ella y a sus cuatro compañeras, por supuesto. Bueno, pues ha sido un lujo, chicas, teneros. Me he reído muchísimo con vosotras. Sé que no me vais a dejar entrar a la Cuas a partir de ahora esta falla. Espero que lo paséis súper bien, tanto a María José, a Natalia, a Clara, a Aitana y a Nerea. Que me lo pasa muy bien con vosotras, chicas, me he reído muchísimo, la verdad. Que espero que tengan muy buenas fallas, que no nos llueva, ¿verdad? Y bueno, a ti, Clara, que acabas de pasar un año súper bueno. Y bueno, ahora os dejo con mi compañero Sergio y con la corte de honor y la fallera mayor, que es la que les espera buena. Pues nada, después de Quique, ya sabéis cómo es él, que está medio chalado. Vamos a seguir con la fallera mayor de la Cuas, que se va a presentar. Bueno, preséntate. Hola, buenas noches, soy Paula Sánchez, soy fallera mayor de la Cuas y pertenezco a la falla Avenida Genovés. Ya, qué bien, cómo se lo saben ahí, cómo se lo saben, van aprendiéndoselo muy bien y que lo hubiera dicho yo nada. Pues nada, ahora vas a elegir tú hacia dónde quieres ir, así que elige. Muy bien, muy bien. Hola, yo soy Jessica Segovia Vázquez y soy de la falla Avenida Vicente Andrés Estelles. Muy bien. Hola, buenas noches, mi nombre es Jennifer Fernández y también soy de la falla Avenida Genovés. Muy bien, me voy a hacer yo de azafata, a mí me gusta hacer azafata. Ahí. Es que a mí no me suena tanto como a Quique, Quique hacía unas cosas así muy raras y sonaba mucho. Bueno, preséntate. Hola, soy Ana Marí y soy de la falla Avenida Genovés también. Madre mía. Esta falla es la leche, ¿eh? Estoy viendo. Buenas noches, soy Nerea Celada Minuesa y también pertenezco a la falla Avenida Genovés. Vamos, que menos una, aquí todas son de la misma falla. Sí. Bueno, pues ahora quiero que me contéis cómo se elige aquí a la falla mayor de Valencia, te iba a decir, madre mía, de la Cuas. Y vamos a empezar contigo. Cuéntamelo. Sí, como seguro que te sabes la historia, me la vas a contar, porque aquí, como todas sois de aquí, pues lo sabréis. Venga, contadme. Pues sí, en Alacuas me has dicho, ¿no? Sí, la de Valencia luego os lo cuento yo, si queréis. Aquí pues sí, solo hay una candidata, lógicamente. Es ella, ¿no? Sí, y si hay varias, pues se hacen varias pruebas. Uh-huh. Un día van de particular y les hacen preguntas a un jurado, un simulacro de crida y como una entrevista... una comida
comen con ellos y ya otro día hacen aquí en el castillo, y delante del público de aquí de Alacoas, pues como un desfile de fallera, con ramo, sin ramo, saludan. Vamos, de todo, ¿no? ¿Cuánto dura las pruebas? ¿Seguimos contigo? Sí, sí. Ah, vale. Ahí la fastidiamos más. Sí, que sufra. La de particular es un día por la mañana y la comida, y ya luego es al día siguiente, el domingo, la de fallera, que es por la tarde. Vamos, que es bastante más rápido, ¿no?, que en Valencia. Sí, bastante más. Sí. Mucho más. Madre mía, qué miedo, madre mía. Y bueno, os podéis presentar las que queráis. ¿Cómo está el tema? Has tenido que ser fallera mayor en tu comisión. ¿Alguna vez, no? Sí. ¿Alguna vez, no? Y bueno, la gran pregunta, ¿se puede repetir? ¿Ser fallera mayor o corte? Corte sí, o sea, corte podéis ser, bueno, vamos, 10-15 veces aproximadamente. ¿Habéis ido alguna vez alguna? Ahora me lo vais a decir una cada uno. ¿Alguna vez más? ¿Corte? Sí. No. Venga, ahora para allá. Te estoy viendo con la cabeza que sí. Yo he sido, este es mi tercer año de corte. ¿Tercer año? Madre mía. ¿Y en qué años has sido? 2011, 2012 y este. Madre mía, o sea. Y bueno, ¿y la diferencia? Este año la gente con la que estoy es más de mi edad. Son amigos la gran mayoría. Vamos, que hay bastante cambio, ¿no? Sí, sí. Vamos a seguir. Vamos a saltar a la falla mayor. ¿Tú cuántas veces has sido? Porque ese puff, es mi primer año. Es el primer año, ah, vale. Sí, yo no son ese puff, digo, a veces alguna más. Es mi primer. ¿Y cómo lo llevas? ¿Bien? Bien, sí. Muy dentro bien. De todas las dificultades que se pueden presentar a lo largo del año, pues tú siempre este es el momento de escape y de pasarlo bien. Y vamos a escapar, ¿no? Claro. ¿Y tú con el tema de las fallas? Claro, es directamente. El momento de evadir de todo. Muy bien, bueno. ¿Y tú? Yo tampoco. La primera. O sea, la única... Porque tú tampoco, ¿no? No, yo no. Madre mía, o sea, la única repetidora, ¿tú? ¿Tres veces? Eso ya es vicio, ¿eh? Eso ya es vicio, madre mía. Masoquismo total, ¿eh? ¿Mucho? Mucho. Madre mía. Bueno, ¿y cómo lo llevamos? ¿Bien? ¿Tercer año ya? Sí, bien. Pues sabrás todo, ¿no? La cabeza ya se ha acostumbrado a peinarse demasiado. Bueno, pero tampoco habrá tantos actos, porque ¿cuántos actos hay? Pues todos los fines de semana, desde octubre prácticamente, hemos tenido presentaciones. ¿Todos los fines de semana? Sí, menos Navidad, el resto ya todos los fines de semana. ¿Y cómo lo lleváis eso? Porque vestiros todos los fines de semana, bueno, supongo que eso lo llevaréis bien. Sí. Como buenas valencianas, ¿no? Eso se lleva siempre bien. Sí. Pero el madrugar, ¿cómo lo llevamos? Bueno, sabes que este año te toca y ya está, no lo piensas mucho. No lo piensas mucho. No. ¿Y qué? ¿Quieres ser puñetero? ¿Aún no? Yo ya lo miro, porque mi compañero, ahora cuando entre, porque luego va a entrar, ya sabéis que yo voy un poquitín aquí, estoy siendo bueno para que os confiéis, pero Quique siempre hace la puntillita. Y ahora voy a empezar yo con una de las preguntitas de las puntillitas, así que déjame el micro y vamos a empezar por este lado. Y quiero, supongo que habréis ido a la exposición de Valencia, ¿no? ¿A la de Lino? Sí. No, no he podido ir. No, ¿pero la habéis visto? Por las redes sociales. Por Facebook algunas fotos, pero... ¿Las has visto todas? ¿Todos los Ninots? No tengo. ¿El del ayuntamiento lo has visto? No lo he visto. ¿No lo has visto? No lo he visto. ¿Qué pena me va a dar? Porque mira, te lo van a enseñar ahora mi compañero Quique. Sí, es que eres así. Vale. Eres así. Pero mientras tanto, vamos a preguntarle ya. Tú sí que debes haber ido. Sí. Porque esa cara es de cabido. De que ha sido. Y bueno, ¿qué te parece el Nino de la exposición? El ayuntamiento, sí. Opina. Que yo tengo ganas de que me respondan eso. ¿Qué te parece? No, para mí no es el típico monumento fallero, pero bueno, cada uno es libre. ¿No lo ves un poco vomitivo? Pero de colores, ¿eh? Ah, a ver. De colores. De arcoiris. Exacto, es de colores al menos. Es mi pequeño pony en versión. Claro, sí. Es peculiar ante todo. ¿Entonces te gusta o no? No es mi estilo. ¿No lo plantarías en tu falla? Yo no es mi estilo. No es estilo. Soy para sincera nada. Para nada. Yo pregunto. Entonces tú tampoco lo plantaríamos, ¿no? No te gusta. ¿El resto lo habéis visto? ¿Te agrada? Sí. Y bueno, contadme luego, vamos a terminar contigo. Sí, pasa el micrófono por aquí. ¿Qué te parece a ti? Muy psicodélico. ¿Y te gusta? Es innovador. No es algo que estamos acostumbrados, pero ni me gusta ni me disgusta. ¿Y lo plantarías en tu falla? No. Directamente. Qué finas y qué sinceras son. Me encanta, me nota. Pásale el micro a ella. Sí. Cuéntame. ¿Qué? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿Te gusta o no te gusta? A ver. Gustar, no me gusta. Muy bien, me gusta. Esa sinceridad me gusta. Pero bueno, también hay que ver la crítica que tiene y lo que significa. Que a lo mejor...
Bueno, yo creo que mucho color. Por cierto, ¿os habéis fijado que el Ninot es mujer? No me he fijado. Anda, es una cosa que no os habéis fijado. ¿Veis? ¿Os habéis dado cuenta que poquito hemos mirado el Ninot? Miramos que está vomitando color, pero no estamos viendo que es una mujer. Que supongo que con el tema de la mujer y tal de la fiesta, pues le han querido hacer un pequeño homenaje. Pues es una de las cosas que quiere decir el Ninot. Ya os iremos enterando un poquito. Y bueno, la falla mayor, cuéntame, ¿qué te parece el Ninot a ti? Hombre, yo soy de estilo más clásico, la verdad, pero bueno. Es precioso, mujer. Es que no sobre gustos, no hay nada escrito, así que... No hay colores, ¿no? Así gustos. Puedes comparar y unos te gustan más, otros te gustan menos. Si fueran todos bonitos iguales, no tendría tanta gracia. Ay, Dios mío. Qué pocos mojáis. Oye, verdad, a ver. Bueno, ¿a qué fallas habéis ido a visitar? ¿A qué juntas locales? Contadme. Muchas. Porque yo sé que, vamos, vais a un montón, pero ¿a cuáles? ¿Y cuáles os ha llamado más la atención? Pues hemos ido a Moncada, Alfafar, a Catarroja, Paiporta. ¿Qué fue la primera que hemos ido? ¿Qué ha sido? No, a la de... No, es como os llamo. El pan quemado. Ay, Alberic. Sí. ¿Se ha acordado del pan quemado y la Alberic? No, me he acordado porque como es la primera vez que vuelva a ser fallera mayor en el pueblo. Sí, era el primer año de fallera mayor del pueblo. Y alguna más que seguro que se nos olvida. Moncada. Y bueno, ¿cuál os ha llamado más la atención? Porque alguna, seguro, vamos a empezar contigo, evidentemente. Venga, dime, ¿cuál es? No estuvimos nosotras. ¿Cuál te ha llamado más a ti la atención? A mí en Alberic me hizo gracia porque en vez de flores nos dieron un pan quemado. Bien, y me resultó curioso. Hombre, ya deberían hacerlo en todos los sitios. La que nos dieron, ¿dónde era la que nos dieron? Ah, en Vetera también nos dieron una plantita en vez de flores. Mira qué bien, mira qué práctico, ¿no? Y presentaciones, no sé, han sido normales más o menos. Muy bien, vamos a seguir por aquí. No ha habido ninguna así que destacara. Nada, ¿no? Ahora tú, a ti, ¿cuál te ha llamado la atención? La atención. Sí, de que me digas, me ha gustado esta... Por esto, me ha parecido curioso esto que han hecho, porque alguna cosa habrán hecho diferente a lo que hacéis aquí. Diferente, a ver, todas son diferentes, pero me llama la atención en Giria, ¿sí? El salón o el auditorio que tenían, pues la verdad que era... Es muy grande. Sí. Es enorme, además, de verdad, ¿eh? Muy elegante para lo que era la presentación de la Junta Local, la verdad. Seguimos. Ah, luego preguntas, no te preocupes. Venga, pues por aquí. A ti, ¿cuál te llama la atención? Porque tú me puedes contar de muchos años. Uy, pero si me acordase. O sea, ¿que no te acuerdas? Hombre, es que ha llovido mucho. Ha llovido mucho. Hoy también ha llovido mucho, ¿eh? O sea, que hoy también ha llovido mucho. Pues no sé, la que más me ha llamado así la atención, yo creo que fue la primera que tuvimos, que fue en Moncada. Me llamó la atención cómo llegaron las falleras mayores al sitio. ¿Cómo llegaron? Que yo soy de Moncada y que conste... Yo soy de Moncada y que conste que yo no he ido nunca a la presentación. Un coche descapotable. ¿Qué te parece? Súper bonito, la verdad es que a mí me impactó porque me pareció... ¿Qué nivel tiene de Moncada? Madre mía, y yo no tenía ni idea, ¿eh? Y yo, es que conste que yo soy de Moncada y no he ido nunca, porque es lo que tiene cuando uno es fallero de Valencia, que se olvida de su pueblo un poquito. Y bien, ¿te os llamó mucha atención eso? A mí me llamó la atención que fueran en ese coche. Nosotras fuimos haciendo un pasacalle y allí pues se ve que no fueron. Allí pues me gusta darlo todo. Sí, sí. Me gusta darlo todo. Tirar una casa por la ventana. No lo sabía, ¿eh? No lo sabía, que conste. A ti. Me aparezco Quique, dando el micro. A mí me gustó la del pan quemado. La de Alberic, porque fue como muy... A ver, el alcalde subió y fue muy sentimental porque explicó las causas que habían tenido, que no había habido falleras mayores y que el presidente de Junta Local se había esforzado mucho en ese año para que hubiese... Para que hubiera otra vez fallera mayor. Que miréis a la cámara, dice nuestra compañera, la técnico. Es que se ponen intensas y me lo cuentan a mí, ¿sabes? Es lo que tiene. Y luego hicimos pasacalles con ellos y a ver, el pueblo es muy bonito también. Y por las calles, a mí me gustó. Fue curiosa, ¿no? Sí. Además es muy bonito. Alberic es muy bonito, ¿eh? Sí. Muy bonito el sitio. La verdad es que a mí me gusta cuando me voy a tomarme las monas, porque allí las monas son algo bestial. Es una maravilla, las tortas rellenas de chocolate con nueces, qué ricas están. Cuéntame, ¿cuál te parece curiosa? Pues a mí también, como a mi compañera Ana Moncada, fue, por así decir, de las que más recuerdo ahora mismo, porque fue también uno de los primeros actos que hicimos juntas. Entonces, no sé, fue, no llevábamos banda, veías ya que muchas juntas locales llevaban su banda, pero nosotras no, y tenías pues el ansia de que llegara tu momento, y no sé, fue bonito ir entrando cada junta local, es de las que mejor recuerdo. Madre mía.
Os voy a, vamos a jugar a un juego. Ha hecho sí. Vamos a jugar a un juego que yo se lo hago denominar a las falleras mayores de las comisiones. Que es elige y dime por qué. Pero de normal, mira, mira cómo se ríe aquel. No te rías. No te rías, Quique. Vale, quiero que os voy a dar dos opciones y me tenéis que decir la que más os gusta y el por qué. Pero eso sí, explayaros, ¿eh? Y la primera, además vais a contestar una diferente, o sea, no vais a responder todas las mismas preguntas. Así que la primera va a ser churros o buñuelos. Churros. ¿Y el por qué? ¿Por qué? Porque los buñuelos me paran muy aceitosos, no sé, no... ¿No te gusta? No. Vamos, si te llego a cambiar el churro por la porra ya, tampoco, ¿no? No, no me gusta la porra. Tampoco le gustan las porras, no le gustan las porras. ¿Qué estabas pensando? Nada. Ah, vale. Seguimos contigo, venga. Vale. ¿Mascleta o castillo? Mascleta. ¿Por qué? Porque, bueno, me encanta la pólvora, la verdad, y pienso que es una de las razones por las que existen las fallas y me quedo con el ruido. Muy bien, muy bien. La fallera mayor, vamos a preguntarle. Dos, ¿tres moños o un moño? Yo soy de tres moños. Qué rápido ha hecho, yo soy de tres moños. ¿Y eso por qué? Cuéntame. Porque, no sé, me siento más favorecida, me gusta más. También veo muy bien la gente que lleva un moño, si lo lleva correctamente con el traje que le corresponde, me parece muy bien. Pero yo personalmente soy de tres moños. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Chocolate o horchata? Ninguna de las dos. ¿No te gusta nada? Cuéntame. No. ¿Por qué? No me gusta ni el chocolate. No, no como ni buñuelos, ni churros, ni chocolate. Ay, ni vida. ¿Nada de nada? No. ¿Si digo agua de Valencia tampoco? No, tampoco. He bebido mucho. No, no he bebido yo mucho. Yo creo que solo he bebido una vez agua de Valencia. Jagger, ¿verdad? Ay, no. Dice por aquí Jagger. No. Eso porque es me dicen... Nerea. Eso es Nerea. ¡Hola! Madre mía, ya estamos descubriendo aquí demasiado, ¿eh? Eso no se cuenta. Ron. Eso es, ron. Ron cola, ¿no? Sí. Vale, lo dejamos ahí. Bueno, y vamos con la última. Madre mía, ¿te has dado cuenta? Han dejado listos muy altos. Sí, sí, sí. A ver, que me toca a mí. Y la última, que la estoy pensando y se me nota que estoy pensándola. ¿El qué? Pues mira, lo ha dicho Quique. Mira, lo va a decir ¿el Quique? ¿Qué? ¿Se Perudeta o San José? Ah, pues entonces ni San José ni Se Perudeta. A ver, la Cheperudeta. Si te dieran a elegir obligatoriamente, digamos. La Cheperudeta. Bueno, ahora viene mi pregunta. No, de aquí estoy muy bien. Ya salí antes bastante. Quiero que me digáis qué es lo peor que estáis llevando del reinado. Lo peor de lo peor, levantarme pronto para peinarme. Lo peor, los tacones. Lo peor, el traje que me pesa. Lo peor, la junta local. Lo peor, las niñas. Lo peor, la madre de las niñas. No. Lo peor, mi madre. ¿También puede ser? También puede ser. No. Pues ala, responde, madre mía. Empiezo yo. Sí, claro. Lo que peor puedo llevar es el estrés de un sábado, porque yo también preparo posiciones y todos los sábados por la mañana tengo academia, sal de la academia, ves corriendo a peinarte, ves corriendo a maquillarte, ves corriendo a vestirte y vete al acto. Entonces un poco la correprisas, el estrés, es un poco lo más difícil de compaginar para mí. Pues nada, pasa el micro. Creo que ya lo ha dicho todo, ¿eh? Lo ha dicho todo, a ver tú qué dices. Lo peor para mí es el día que no puedo ir, que trabajo. Vaya, qué pena. Pero porque, no sé, yo sí que estoy acostumbrada. A mí no me sabe mal ni peinarme ni vestirme. No. O sea, el día que no puedes ir... Me sabe mal. A ti es la pena más grande. Sí, me sabe mal el acto de cuando no voy, de cómo nos subimos, de no verlas. Pues sí, el día ese. Venga, sigue tú. Los lunes. Los lunes los llevo muy mal. Los lunes. Yo los lunes también los llevo mal, pero yo los llevo mal en general. De lo demás no me quejo de nada, la verdad. Nada. Todo maravilloso. Para mí, todo sí. Maravilloso. Maravilloso. Ah, venga, seguimos. A ver, pues llevo mal cuando llego tarde a trabajar. Porque... Pues me voy a trabajar con ondas o moños, depende. Depende de lo que se ponga.
No, depende que me ponga, no. Ah, vale. Depende si trabajo el sábado o no. Vaya. Y lo llevamos bien o mal, ¿no? Bueno, yo llego tarde y ya. Y ya está. Y no pasa nada, ni lo piensa. Yo al acto tengo que ir ya. A lo demás me lo pienso. Sí, secundario. Pues nada, vamos a seguir. ¿Cómo lo llevas tú? Yo lo que peor llevo es... Y mamá, si me vas a ver, lo siento mucho. Que me peines. Yo le digo muy mal. ¿Que te peine quién? Mi madre, mira que la mujer le pone en peine. ¿Cómo se llama tu madre? Lucía. Lucía. Mira que la... Ah, vale. Mi madre ha estudiado para embanderillar toros. Ah, y vale. Madre mía. Bueno, también llevo malos rodetes porque... Lo único que digo, que espero que esté viendo la entrevista. Espero. Dice yo no. No, sí. Pues vamos a ir ahora también, porque ahora quiero que con una palabra me definas a cada una de las chicas de tu corte. Y no me repitas ninguna. A ver. Ay, qué complicado esto, ¿eh? Ay. No lo sé. Es que es muy difícil una palabra cada una. Ah, no, dime. Ana es locura. Muy bien. Nerea también. No, Nerea, yo qué sé. Es muy, no sé, es que no sé qué decir. Ay, piensa un poco. Seguro que algo te sale. Pensar las demás que luego tenéis que hablar de ella, ¿eh? O sea que... A ver, no sé. ¿Por qué me miras? Nerea, no sé. Es que es tan pequeñita, tan cookie. Pequeñita, vale, pequeñita, sí, achuchable. Jessie es dulzura, total. Y Jenny es... Es que también es locura, es que todas tienen un poco de locura, vale. Decirlo. ¿Y sí. Algo entre algo de locura, alguna cosa más te debe tener? Muchas cosas, Joni, es que decir, pues, locura máxima. Mira, veas cómo juega aquel, no juegues tanto. Déjame, que ahora van a hablar de ti. ¿Qué me dirías de la falla mayor con solo una palabra? Saber estar. Muy bien, no repitáis. ¿Tú qué me dirías? Que es muy, muy perfeccionista. Cuando va a hacer las cosas, se asegura. Muy detallista. Bien. Detallista. Venga, pasa micro. Venga. Responsable. Muy bien, mira que rápida. Ella ha sido más rápida que tú, ¿eh? O sea, ya la tenía clara. Dedicada. Y Muy bien. Ahora quiero que me habléis de la corte infantil. No, que te lo vas a quedar tú. Quiero que me habléis porque las hemos visto aquí muy modositas, muy tranquilitas todas, jiji, juju, cuando se iban. Pero quiero que me habléis de ellas. ¿Cómo son ellas realmente? Porque yo las he visto muy... Porque ahora realmente están ahí, están todas ahí, jaja, jiji, riéndose. Yo las veía aquí, estaban histéricas, ¿eh? La verdad. Son un terremoto. Un terremoto. O sea, esa tranquilidad que hemos tenido en la silla era mentira. Tuve un sábado una presentación. Vaya, y mira, por Dios. Lo que hay ahí. Vaya, son muy Dios. Buenas, se portan muy bien, pero son un terremoto. Cuando hay cena o algo, enseguida se van fuera a bailar, a cantar, a jugar, bueno, de todo. A liarla, ¿no? Sí, pero son niñas, es lo que les toca. Madre mía. Déjame que te voy a preguntar. ¿Habéis ido a la gala fallera? A la gala fallera. Cuéntame. ¿Cómo fue la gala fallera? Pues la verdad es que nos lo pasamos muy bien porque, bueno, yo personalmente era la primera vez que iba. Además, año es la de la novedad, la de las juntas locales. Exacto, que solo habían juntas locales. Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. ¿Coincidiste con la fallera María de Valencia? Sí, claro. ¿Y qué tal? Muy maja. Ella y sus cortes. Yo he preguntado, ¿eh? Muy maja. Le ha dado miedo él, la contestación. No. ¿Y el concejal de fiestas, coincidiste con él? Sí, también, claro. ¿Y qué tal? ¿Cómo os esperó Fuset? También, pues, amable. Tampoco pudimos hablar mucho con él, la verdad. No daba mucho tiempo, ¿no? Pero saludo y poco más. Y ya. Sí. Bueno. Lo dejamos ahí. Que aquí Pérez Fuset no toca nada. Aquí no puedo meter el dedo en la llaga porque aquí casi no, ¿verdad? Compañero, no me dejan, que conste que yo aquí soy de meter el dedo en la llaga. Soy así. ¿El qué? No me dejáis, ¿no? Ya lo sé. Bueno, vamos a seguir. Dame el micro, porque evidentemente a ti te hemos preguntado una cosa, a ti te hemos preguntado otra, pero a ti no te hemos preguntado casi nada. No. ¿Cómo son las mamis de la corte infantil? Ay, son un amor. Nos llevan todos los trastos, las pobres siempre las son las trasteras cargadas. Oficiales. Sí. Pobrecitas. Pobres. Trasteras, fotógrafas. De todo. ¿Y cómo lo lleváis con ellas? ¿Cómo es esa complicidad? Muy bien. Yo me llevo fenomenal con ellas. ¿Qué me contarías de ellas? ¿De las mamás? Sí.
¿Alguna cosilla que hagan que tú digas, madre mía, cómo están estas y cada día están peor? Ay, no. Algo tienen que hacer, es alguna. Yo estoy en la edad entre ellas y ellas. Entonces, en medio. Sí, entonces, no sé. Yo, cuando cenamos, casi siempre termino hablando con ellas también. Madre mía. Vamos, que es una maravilla, ¿no? Sí. Son unas más de la corte. Sí, sí. ¿No? Como digo yo, madre mía. Ya lo sabéis. Hombre, aquí... Sí, vamos a... Voy a preguntarte también, hombre. Aquí, evidentemente, aquí hemos preguntado de todo. He preguntado por la corte, con las papás, pero... ¿Cómo lo llevan vuestros padres en general? ¿Cómo lo lleva la parte mayor? Bueno, a ver, mis padres pertenecen a otra comisión, a su comisión. ¡Vaya! No son de mi comisión. ¡Uy, ahí! No son extremadamente falleros. ¡Uy! Pero... Sí, ¿verdad, compañeros? Que a Quique también le pasa eso. No son extremadamente falleros. Estamos en la misma calle. Exacto, estamos en la misma calle. Calle. Es toda una gran familia, la verdad. Tú no lo arregles tanto. Pero bueno, a ver, cada sábado es un caos cuando me tienen que vestir, porque entre mi madre... No, que el traje pesa mucho, mi padre, ayúdame. Pero bueno, ellos lo llevan bien, ellos mientras me vean disfrutar y me vean bien... Ya está, ¿no? Están contentos. Dentro de lo que cabe lo llevan bien. Sí, ellos sí. Muy bien. Ellos dicen, tú disfruta y ya está. Madre mía, Manolín, como diría un compañero nuestro. Déjame el micro, porque os voy a preguntar la típica pregunta de banda, porque evidentemente aquí esto para mí es una pregunta que para mí es obligada. ¿Banda sí o banda no? Y la vais a responder todas. ¿Banda de qué? Para Fallera Mayor. Para Fallera Mayor de comisión. Claro. ¿Habéis sido falleras mayores? Banda sí. ¿Banda sí? Obviamente sí. ¿Siempre? Sí, siempre. ¿En todos los actos? ¿Aunque vayas de particular? No, de particular no. Ah, entonces no, siempre no. Entonces, siempre que vayas con tu traje de fallera a tu banda y cuando vayas de particular, pues la insignia. Muy bien. Sí, pásale el micro. La misma pregunta. ¿Fallera mayor de tu comisión? Sí. ¿De particular no? Muy bien. De particular la insignia. Y de fallera sí. Aunque a veces, bueno... Me da igual. Habla olla y se calla olla, que conste. Venga, vamos a pasar con ella. Bueno, dime. Yo para mi banda sí y de particular cholla siempre. Muy bien, seguimos. Yo también pienso lo mismo. De particular cholla y banda de fallera. Muy bien, y terminamos, que supongo que será que sí. Claro. Eso es un pleno. Yo pienso que, a ver, la banda está hecha a tu medida, con tu traje de fallera, y es para llevarla con tu traje de fallera cuando vas de particular. No, sin más que nada lo digo porque como me he visto más de una fallera mayor con el traje de particular, con la banda, y eso a mí me mata, yo lo pregunto porque hay veces que mata. Quédate el micrófono porque ahora os van a hacer una pregunta, yo no, Quique tampoco, os la va a hacer el público. Y voy a elegir a ver a qué persona voy a hacerla. Pero además voy a ir a la parte de la grada que hay menos gente, ¿eh? Alex. Así que vamos a hacer, va a hacer la pregunta y nos vamos a ir a un pequeño descanso. Hoy sí que te veo, sí. ¿Tú qué te piensas? ¿Que yo no te iba a ver? Bueno, ¿con quién estamos? Con Alejandro, componente de la Junta Local. Bueno, Alejandro. A ver, haz tú una pregunta, por favor, que para mí es obligado, que supongo que algo les querrás preguntar. ¿Quién es el componente favorito de Junta Local? ¡Hala! Pero es buena, gira, a ver qué responden. Madre mía, esa sí es buena. Madre mía, ¡hala! Empezamos contigo. Sí, este es más puñetero que yo. Mola. Venga, responde. A ver, yo los quiero mucho a todos. No, responde. Es que yo lo tengo fácil porque tengo a mi hermana de componente. ¡Vaya! Lo tengo fácil. Pues nada, vamos a seguir. Venga, el favorito. A ver. No, Andrea Pla. Muy bien. Hombre, vale. Me peina, me viste casi todos los sábados. Vamos, para decir otro, ¿no? Está dedicada a mí, sí. Muy bien. No puedo decidirme. ¿Cómo que no puedes decidirte? A ver, es que también contamos con que una gran participación de componentes de Junta Local es de la misma falla que yo, o sea que... Ah. No sé. Mójate, mujer, un poquito. Es que de todas con las que más confianza tengo es con Andrea Pla y con su hermana, con Carol. Muy bien. Os habéis mojado poco, que lo sepáis. Puede ser mojado más. Yo no digo nada, pero pobrecico, ya os la está guardando, Yo no es por nada, pero la está guardando ya como... le duele. No digo más.
Estas fallas. No es que se caiga, es que les hace la zancadilla, seguro. Venga. Yo tiro para mi falla y al que me peina todos los sábados es Aitor. Pues Aitor, ¿no? Que fue mi presidente también. Mira qué bien. Claro, claro. Bueno, a ver, yo también, como han dicho ellas, hay bastantes componentes que son también de mi falla, entonces son con quien tienes la unión de todo. Pero sí que es verdad que un poco el puente entre la corte y la junta local es Andrea, que es quien cada semana dice... No por nada. Vamos a esto, vamos a lo otro. Y recordando. La hora es Andrea. Puede dedicar unas palabras si quiere. Andrea, ¿quieres hablar por alusiones? Sí, sí. Puede hablar a su corte si quiere. ¿Por alusiones quieres decir algo? Yo creo que sí que tienes ganas de hablar. Yo creo que sí que tienes ganas por alusiones. Yo no digo nada, pero a ti no te han dicho. No, vamos, yo me lo pensaba, ¿eh? Seguir con ellas. Venga, va. No sé, yo estoy muy contenta. Pues nada, sí que es verdad que soy la que pasa la información todas las semanas, tanto a las mayores como a las mamis en este caso. Y nada, pues tengo que aguantar muchas preguntas. Tengo que aguantar muchas preguntas. Muchos ruegos. Pero al final nos ponemos todas de acuerdo y lo lleváis bien, ¿no? Lo acabáis llevando bien y todo. Dime, compañero, que nos tenemos que ir a un pequeño corte. Pues yo tengo que decir que mi miembro favorito es Alex, solo hay que verlo. Pues nada, también. Nada. Pues vamos a irnos a un pequeño... vamos a irnos a un pequeño descanso y enseguida volvemos, amigos. Bueno, pues continuamos. Yo es que me teletransporto, de para acá y enseguida. Bueno, vamos a seguir preguntando. Mi compañero Quique Talón luego os quiere hacer una pregunta que ya os ha chivado un poquito. Así que ir pensando, porque Quique no se va a escapar. Sí, ahora mismo tú estabas muerto ya, ¿eh? Madre mía. Bueno, quiero que me contéis, chicas. En la comisión, de la que pertenecéis, menos tú, ¿vale? ¿En qué participáis en la falla? Cuando estáis falleras rasas, como digo yo, ¿en qué participáis? Vamos a empezar contigo. Yo creo que falleras rasas no somos ninguna de aquí, siempre estamos metidas en algún lío. Madre mía. Bueno, ¿en qué participáis? Pues, por ejemplo, yo he sido delegada de juventud, de actividades diversas, secretaria, cabalgata, de todo un poco. Presentación. ¿Te has dejado algo? ¿La presidencia de la falla? De momento no. Pero no ha dicho que no. No ha dicho que no, no lo he dejado. No ha dicho que no. Pero no ha dicho que no. No digo que no. Futuro. Bueno, eso dicen ya lo pensaré ya. Eso dicen, pásale el micro a ella. Venga, ¿en qué has participado tú? Pues yo también, soy de la junta desde que estoy en la falla. Y soy el comodín del público. Es el comodín del público, explícame eso del comodín del público. Pues, a ver. Vale, para todo, menos para secretaría, que eso no. No lo llevas bien, lo de secretaría. No, y lo del libret tampoco. No llevamos tampoco bien lo del libret, ni secretaría. Pero para todo demás. Mastercard. Sí, no, yo sí. Para todo demás yo. Venga. Bueno, pues yo también he participado, uno de mis primeros años estuve colaborando para el libret, también actividades diversas, todo lo que tenga que ver con juventud, fiestas, y bueno, sobre todo pues preparar la presentación bailando y demás, que nos gusta mucho, la verdad. Vale, estoy viendo yo aquí que hay movimiento. Venga, dime. Pues, bueno, un poco lo mismo, desde más o menos que estoy en la falla, estoy en la directiva, y están actividades diversas, y este año soy delegada de deportes. ¿Delegada de deportes? Sí. ¿Este año? Sí. ¿Mientras eres corte? Sí. ¿Eres delegada de deportes? ¿Y da tiempo? Sí, los domingos por la mañana. Sí, sí. Voy a los partidos. Veo que descansas mucho, ¿eh? Sí. Ya me he dado cuenta. Venga, pasa el micro a tu compi. Yo no he sido delegada de nada. ¡Madre mía! Es que ha sido muchas veces corte, hay que entenderlo. No se ha cortado mucho, por eso... No, pero soy que me gusta bajar a preparar la presentación, ensayar, bailar, no sé. Vamos, ayudante de todo. Sí. Eso es peor, ¿eh? Eso es casi peor que no haber sido de nada. No soy delegada, pero... Pero casi, ¿no? No soy delegada, pero casi, como si lo fueras. Porque seguramente habrás hecho alguna vez alguna cosa más que no tengas que hacer como si fueras delegada, ¿no? Hombre, claro. ¿Qué fallero no ha hecho eso? Por eso te lo digo. Siempre ocurre. Quédate tú el micrófono. Vamos a seguir preguntando. Y quiero que me respondáis alguna cosa que os haya ocurrido, alguna cosa graciosa, alguna anécdota,
algo que os haya ocurrido este año. Porque seguro que algo ha pasado. Mira, yo estoy oyendo ya risas por ahí, algo debe haber ocurrido. Así que vamos a empezar contigo. Tengo que quedarme con una anécdota. Una de ellas, sí. Como sois muchas. Bueno, pues dime varias, va. ¿Cuántas has tenido? De este año, de este año. Claro, sí, de los otros tampoco me acuerdo mucho. A ver, hemos dicho antes que tiene lagunas, que no se acordaba. Venga, dime varias, va. Dime dos. Voy a pediros dos a cada una, ¿vale? Dejarme la cholla en mi casa, llegar sin los rodetes puestos, no sé, muchas cosas. ¿Estar a punto de caerte, no? Sí, hombre, voy. Mira, soy miope, voy sin gafas y sin lentillas y para mí cada día subir al escenario es una odisea. Una odisea subir un escenario. O sea, que no lo llevamos bien. No, pero para estas fallas me he cogido lentillas ya. Muy bien, muy bien. Ha pensado, de hecho, yo lentillas, por si acaso. Bueno, nada, vamos a seguir con ella. ¿A ti qué te ha pasado? A ver, es anécdotas. Que han pasado muchas cosas, pero bueno, me quedo con los viajes que hacíamos a las presentaciones fuera de Junta Local, con una componente que no está aquí, pero que se llama Nuria, y pues nos perdíamos varias veces. ¿Os perdíais? Sí. Pero bueno, que... ¿Pero llegabais a tiempo? Sí, más o menos. Más o menos es que... A ver, yo de normal llego un poco tarde. Sí. No, no, pero bueno que no lo pasaba muy bien. Muy ya bien. De normal, pues estas fallas ya me han avisado que procure llegar pronto. ¿Alguna cosa más? No, no. ¿Se ha puesto roja de repente, no digo más? Venga, con la fallera mayor, a ver qué me dice la fallera mayor. Algo te ha pasado seguro. Al coche. Pues un día que veníamos de un acto y Andrea, que era ese día la conductora oficial, intentamos, bueno, tenemos un coche oficial, íbamos Clara y yo, y todo era meter la llave y el coche no se abría, hasta que nos dimos cuenta que no era nuestro coche, claro, evidentemente. Tierra, trágame, que no era el coche, que no era su coche. Era el coche, claro. Madre mía, ¿a ti qué te ha pasado? Yo creo que mi día más gracioso fue el día cuando ensayamos para la presentación, que yo sola me tropecé y encima me hicieron un vídeo. ¿Hay un vídeo en internet? No, en internet no. En el ensayo, ¿eh? Imagínate que te caes el día de la presentación. Pero bueno, con can y todo, pues... No. Fue el ensayo. Sí, y fue muy light. Sí, muy light. Light, ¿no? Muy torpe, ya. Soy un poco torpe. Venga, sí. Cuéntame. Y bueno, en mi caso, pocas veces ha habido acto domingo por la mañana, exceptuando al día siguiente de la presentación de mi falla. Ah, muy bien. No habíamos dormido mucho, la verdad. Y pues la verdad es que cuando te pones el traje de fallera apretado y el día anterior pues has bebido y te encuentras muy mal, pues... ¿O menos? No lo sé, la verdad. Me levanté muy mal, tenía mucha angustia, total que no pude ver apenas la presentación, tuve que quitarme la falda, iba por el mitad del pueblo, no me acuerdo ni qué pueblo era, con la falda medio desabrochada. Lo pasé muy bien. Mal, lo pasé muy mal. Eso según dice aquí que se llama resaca. Lo pasé muy mal, muy mal. Es que el Jagger y esas cosas, y el Roncola que hemos dicho antes, sí. Hace estragos. Quédate el micro. Vamos a seguir preguntando. Tú ya te has emocionado, que estás fuera del plano, pero te has emocionado del todo. Quiero que me contéis, ¿vale? Porque supongo que conoceréis todas las fallas de la COAS. Las conocéis, supongo que muy bien. ¿Cuántas habían? Que no me acuerdo, que me lo habéis... 11 fallas. 11 fallas, me has dicho antes, sí, 11. ¿Las visitáis todas? Sí. Sí. Y la gran pregunta... ¿Cuál es vuestra? Sin decirme la vuestra, ¿vale? Que no me vale la vuestra. Decirme con cuál os lleváis mejor o cuál es vuestra favorita. Venga, una a una. Vale, en mi caso es sencillo porque yo tengo mi comisión, pero como he dicho antes, toda mi familia está en la comisión de la misma calle, que es como una misma comisión, que es la de ella. Entonces me quedo con Vicente Andrés Estelles. Muy bien, venga, pasa el micro. Pues yo estoy en una junta donde la mayoría son de Génoves, así es que tiro para Génoves. Tiro para Génoves, por si acaso, no sea que, ¿no? Sí, luego para ella es para el final, sí. Pues, ¿cómo lo sabes, eh? ¿Cómo lo sabes? Mira ella, ¿cómo se lo sabe ya? Con los de Vicente Andrés Estelles, la verdad es que nos llevan muy bien. Y este año, pues, hemos estado saliendo con ellos y... Muy bien, ¿no? Hay amistad. En la misma calle. Muy bien. Yo, aunque en todas nos han tratado muy bien, porque no nos podemos quejar, en todas las fallas somos muy bien recibidas,
me quedo con Vicente Andrés Esteller. Madre mía, qué pleno, ¿no? Qué pleno. O sea, aquí es el pleno del revés, a la inversa. ¿Es la fallera mayor? Mójate y no me digas la misma falla. No me puedo mojar. ¡Ah! No me puedo mojar. ¿De verdad? No, la verdad es que nos tratan súper bien en todas las fallas. Y no me puedo quedar con ninguna. Yo soy falla mayor de todas las fallas. No se puede mojar, no se puede mojar. Bueno, supongo que aquí, el día de la crema, iréis a la falla que, bueno, aquí hay premios, a que gana el primer premio, ¿no? Exacto. ¿Y qué haces? ¿Compartes el momento o estás con la falla mayor? ¿Cómo es? Cuéntamelo, porque eso yo no lo sé. Intentamos ir al máximo posible, por lo menos a las de los tres primeros premios intentamos ir. Y acompañas a la falla mayor, claro, si te quieren que le ayudes a quemar la falla, pues lo haces. Qué bonito, y si no, pues ¿no? A otro lado, sí. Y si no te quedas al ladito ahí de... Pues aquí ya estamos. Que no tenemos falla municipal, pues... Hablando de la falla municipal, ¿te gustaría que hubiera falla municipal? Hombre, claro, pero Haz una petición, como fallera mayor, haz la petición. Venga, va, haz la petición. Nos va, gustaría aprovecha. Mucho que hubiera falla municipal, pero entendemos que es un gasto muy grande y que a la cual, por lo mejor, bueno, la mayoría de pueblos ya no tienen fallas municipales. Yo creo que sí podría, ¿no? O sea... Hablar con, por ejemplo, un artista fallero que está empezando. Bueno, ¿no? Es difícil. Yo, tal y como están hoy en día las cosas, es hablarlo con el gremio y enseguida, gremio de, vamos. Bueno, si se puede conseguir algún año, pues se intentará, yo creo. Yo me mojaría un poquito, ¿eh? Me mojaría, pero no voy a decir más cosas. Vete. Yo lo dejo ahí. Siempre te haría ilusión tener tu propia falla de fallera mayor de junta local, pero bueno, si no se puede, pues hay otras cosas mejores también y ya está. Exacto. Bueno, ahora os voy a hacer la pregunta de si repetiríais, pero es que aquí no sé qué hacer. Contigo no sé qué hacer. Vamos a empezar con ella, que me quiero reír un poco. ¿Repetirías? Sí. ¿Cuántas veces más? Pues hasta tener el buñol de oro, ¿no? Repitiendo. ¿Por qué no? Seguimos. Eso aguanta. Sé que el buñol de plata es a los 5 años de junta local, ¿no? No, a los 2 años. Uh-huh. A ver, yo tengo ya el de plata de junta local. Ella ya lo tiene. El de plata lo tiene. Pues creo que es a los 5 años el de oro o por ahí, o 10, no lo sé, la verdad. Pues nada, te quedan 2 años de corte. ¿Tú repetirías? Posiblemente sí. ¿Pero pronto o...? No. Pronto. ¿O unos años? Unos añitos. ¿Tú puedes ser corte? Yo después, sí, claro. ¿Puede ser después? Sí, después es que sí. Yo es que y, es libre. Vamos, menudo diferencia, ¿no? ¿Y tú serías de la corte? No me lo he planteado nunca, no lo sé, depende. A lo mejor, por ejemplo, aquí la corte se presenta, por ejemplo, ahora se presenta una vez que ha salido la fallera mayor, entonces uh-huh. A lo mejor si la fallera mayor es amiga mía o lo que sea, pues sí, me gustaría acompañarla. Pero tampoco me he planteado aún. Muy bien, muy bien. Venga, ¿tú repetirías? Por ahora no. ¡Oh! Yo descansaría aún. Pero en un par de añitos. No lo sé, unos. Así conseguir el buñol unos, como muchos. Ella. Ahí me ha hecho gracia la del buñol, ¿eh? Me ha hecho gracia. Repetiría. Yo creo que descansaría. Descansaría, sí. Muy sí. Bien. ¿Y tú? A ver, en un futuro lejano también, no lo descarto, pero ahora no. Ahora hay otras prioridades también y hay que continuar. Muy bien. Quique Talón, ven para acá que te toca el momentazo. Ven. No, quédatelo. Quédatelo tú directamente. ¿El qué? Ay, qué bonito. A ver, Paula, dime cuántos trajes tienes. 6. 6. No me digas nada, solo 6. Sí. ¿Vosotras la habéis visto los 6 trajes? Sí. Vale. Vamos a empezar por la ya repetidora. Entradita en corte. ¿Qué traje te gusta más de Paula? De los 6. El segundo. El segundo. Rosa palo con dorado viejo, ¿era? ¿Los has estrenado los 6? No. Puedes decir el primero, el segundo, el tercero. Pasamos. Yo me quedo con el verde, el que fue su oficial de fallera mayor, de la comisión. Me quedo con el verde, con el cuando fue fallera mayor. Bueno, a mí el verde me encanta, pero yo me quedo con el oficial de este año, con el Borgoña. Me gusta mucho. ¿Tenéis todas más de 2 trajes? Sí. Vale, ¿qué traje te gusta más de Nerea? El azul, el que se ha hecho el corpiño de manga larga. Con ella sí. ¿Qué traje te gusta más de ella que no me acuerdo? Sí.
Me gusta mucho el verde que se ha hecho oficial de este año ella. ¿Qué traje te gusta más de ella? ¿De Jenny? Sí. El oficial de este año. Bueno, lleva corpiño en manga larga blanco con la falda azul. Tú me has dicho de ella, ¿Soltas tú? Ah, claro, claro. El rojo. ¿Y cuál te gusta más de todas? De Ana el rojo, azul con corpiño en manga larga. El azul oficial suyo cuando fue fallera mayor también, y el, es que el verde también me gusta mucho. Y de ella el rojo. ¿Y de tuyo? ¿De los tuyos? Dime uno. Tu niño el bonito. Este año, hombre. El Borgoña este año. El Borgoña, muy bien. Borgoña. Bueno, ¿y de Clara? De Clara, el suyo oficial de este año, el azul. Muy bien. ¿Contesta? Yo no. ¿Sí? No. ¿Qué os ha parecido Mónica Oltra en su exaltación? Indumentariamente hablando. De ella como persona no lo conocéis, está claro. O sea, ¿os parece bien cómo ha ido? Está claro que cada una va como va, ¿no? Su exaltación y va a ir cada una como quiere, como si ella se quiere poner la teja de sevillana en verdad de fallera. Tampoco es eso. Pero yo me refiero si tú, por ejemplo, Paula, se lo pondría. A ver, yo no comparto, es como lo de los moños. Yo no lo llevaría porque a mí me gusta más otro tipo de trajes de fallera. Pero bueno, si ella está a gusto y es fiel a la indumentaria valenciana, me parece muy bien que lo lleve. Yo no lo llevaría porque no es mi estilo. Muy bien. Bueno, yo un poco por la misma línea, no es mi estilo, yo lo respeto, ella si se siente cómoda y va a gusto, perfecto, pero no es mi estilo tampoco de indumentaria valenciana, la verdad. Muy bien. A ver, yo pienso que es como todo, depende de la indumentaria y el estilo que lleves, y si llevas un traje del siglo XVIII, pues tienes que ir todo acorde. Y ya eso, cada uno con su indumentarista tiene que elegir qué tiene que llevar. Muy bien. No sé, yo pienso que cuando una fallera mayor se tiene que hacer su traje, cuando llega el momento de elegir la tela, si se enamora de esa tela, de esas manteletas, el resto da igual, le tiene que gustar a ella. Es su traje de su momento. Vale, y si ahora tú ves ese traje o esa tela y te dicen, ¿te gusta? ¿Te lo pondrías? No, porque no me, o sea, para mí no me gusta, pero le tiene que gustar a ella. Muy bien. Yo pienso que el color favorecerle no le ha favorecido nada, y también las peinetas que llevaba, el aderezo en sí tampoco le favorece. Son pequeñas. No iba nada con la vestimenta que llevaba. No, yo ya nada más. Ya metí la puñita, ya. Tenías ganas. Madre mía, este hombre. ¿Quién ha sido más puñetero, él o yo? Se ha portado bien. No, si aún nos queda, no os preocupéis. Sí, aún nos queda. Quédate el micrófono, evidentemente, ya sabes que yo soy eso, soy así. Y quiero que me contéis, que me digáis. Ya somos un año patrimonio de la humanidad. La gran pregunta, ¿os ha servido para algo? Una. ¿Te ha servido a ti como fallera el ser patrimonio de la humanidad para algo? ¿De la UNESCO? Bueno, pero aunque no me sirva a mí, le sirve a las raíces de esta comunidad, a las fallas. Pregunto, ¿a ti te han dado algo? A mí no, pero es que no todo se engloba a cada uno de una persona, sino se engloba a la fiesta. Muy bien, vamos a seguir por ahí. Venga, contestarme, bueno, que a mí me gusta. Esto es la preguntilla del salseo. Sí, a ver, de manera personal, a mí no me han dado nada, o a ella no le han dado nada, pero es como decía, yo sí que siento orgullo y sí que siento que por fin es una fiesta que está en el lugar que toca. Y es para... ¿Y ha tardado mucho en darlo? ¿Han tardado muchos años en dar el patrimonio de la humanidad? Cuesta, todo cuesta, pero bueno, cuando... sus frutos tienes porque se ha luchado por ello. Vamos a seguir. La última, si te lo vas pensando. A mí me ha dado orgullo tanto como valenciana como fallera desde pequeña, no sé. Es algo por lo que un fallero y una comisión lucha todos los días para que sea todo reconocido. No me han dado nada personal, no, pero me han dado
pues el orgullo de jolín, es que mi fiesta ya no se puede tocar, no se puede mover de donde está. Además no se puede tocar de cómo está tampoco, de cómo está ahora mismo. Lo que hemos presentado es lo que tiene que estar, vamos, lo que es patrimonio de la humanidad. En el momento que queramos cambiar algo, un comité de la UNESCO tiene que decidir si lo cambiamos. ¿Eso lo sabíais? Sí, sí. Vale, vale, por si acaso. O sea, que aquí las cosas hay que tener un poquitín cuidado. Venga, ¿tú qué opinas? Bueno, pues la verdad es que es algo que a cualquier fallero nos hizo ilusión. Y bueno, yo recuerdo con emoción que fuimos todos los amigos a las Torres de Serrano, uh-huh, al espectáculo que hicieron. Y la verdad, pues que fue muy emocionante. Y mira, la crema, ¿no? Y esa crema. También. Y ese momento, pues no pensábamos en lo material, de que nos iban a dar algo, sino en nuestra fiesta, y ya está. Bueno, esa es la falla mayor del pueblo. Pues yo creo que era un reconocimiento que tanto los valencianos como los falleros nos merecíamos. Uh-huh. Y sobre todo eso, el orgullo que sientes y lo que pueda influir en un futuro de cara al turismo, a lo mejor de ser más conocida la fiesta, nos va a beneficiar a todos. Nada. ¿No? Yo quiero que me vayáis contando, ¿eh? Que ya no vengo a pillar a nadie. Que ahora quiero, vamos a empezar contigo, ¿vale? Quiero que me digas qué tiene Alacuas que no tenga otra junta local. Hombre, yo sé lo que tiene Alacuas, lo que tiene otras juntas locales ya no lo conozco. Porque... No, 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 tú dime qué tiene. No me digas, por favor. No, es verdad. Porque no me digas esto. Por desgracia, las fallas duran 4 días y no te da tiempo tampoco a visitar otros pueblos ni nada en la semana fallera. Y yo sé que lo que tenemos aquí me gusta, se están esforzando muchísimo la junta local este año en que todo salga perfecto y lo están consiguiendo. Y es que comparar con otras tampoco podemos comparar, porque al final lo único que hemos visto de otras juntas locales son las presentaciones y poco más. Tampoco conocemos mucho más de ellos. Y bueno, ahora, ¿cómo me venderías el venir a veros a la Semana Fallera? ¿Cómo me dirías, Sergio, quiero que vengas a ver las fallas de la Cuas por esto, por esto y por esto? Bueno, vais a decir cada una, o sea que vamos a empezar contigo, evidentemente la Falla Mayor, yo quiero que me lo cuente ahí de primera mano, pero ¿cómo me venderías para que yo viniera a verlas? Que yo ya he venido, yo estuve en el 2004 viendo las fallas de aquí, o sea que yo las he visto. Pero quiero que, imagínate que soy una persona de fuera y tengo que venir a ver las fallas. Esto es un poco prueba de... de falla mayor, ¿eh? Sí, ¿no? A ver, una cosa que nos caracteriza mucho es la Chermanor, porque la verdad es que entre todas las comisiones nos llevamos muy bien. Siempre hay los típicos piques falleros, premios y eso, pero bueno, eso es bonito. Exacto, eso es bonito. Los piques son bonitos. Eso es fiesta. Al fin y al cabo. Entonces yo creo que eso es lo más destacable de las fallas de Alacuas. También tenemos nuestros monumentos, pues oye, con más presupuesto, con menos presupuesto, pero nos esforzamos en ellos. Y no sé, hacemos muchas actividades, la verdad, no sé. Además tenéis muy cerquita al otro pueblo. Aldaya, sí. Aldaya, tenemos pegadito. Calle con calle. Tenemos en calle con calle y vamos también, o sea, se disfrutan las fallas de... Las fallas de Aldadito también se disfrutan. Sí. Vamos a seguir con ella. Venga, ¿cómo me venderías a mí la fiesta? ¿Cómo me dirías, Sergio, ven a ver aquí las fallas? Yo te recomendaría que vinieras con nosotros el 15 por la noche. Vaya. De casal en casal. Eso es muy mío, mira cómo se va el programa. Recorriendo con nosotros conjunta, uh-huh, viendo cómo planta cada una de las comisiones su falla y ver la Chermanor. La Chermanor de que va una comisión de junta local, que cada uno pertenecemos a una falla diferente. Bueno, bueno. Y nos tratan igual. Bueno, bueno. No sé qué decirte. ¿Por qué? No, no, a ver. Nos tratan igual, ¿eh? Muy bien. Y bueno, pásale el micro. Es que me gusta que me vendáis la fiesta, me gusta que me la vendáis. Bueno, pues sobre todo lo que comentan ellas, hay mucha Chermanor. El día de los premios todo se vive con emoción, con nervios. Hay una cuerda que separa de otra comisión y es ahí sí que hay pique, pero luego al final cuando cada uno se iba a su banderín, ahí empieza ya la fiesta para todos, independientemente del número que haya. Y a cualquier casal que visites durante la Semana Fallera vas a ver buena gente, vas a ver que te abren las puertas como si fuera tu propia casa y vas a ver, pues eso, fiesta. Fiesta, fiesta, que es lo que más mola, ¿no? Casalleta también, ¿no? Casalleta, la casalleta, que es una cosa muy nuestra. Venga, dime. Bueno, pues yo te diría que vinieras a la Cuas en fallas porque pienso que toda la gente esa semana deja atrás... pues si se lleva mejor o peor con los demás y si es de una falla u otra, y la verdad que nos lo pasamos muy bien. Y después del día de los premios, pues todo cambia y todo el mundo piensa. ¿A partir de ahí todo cambia? Sí. Qué bonito es, eso me hasta voy a ese día ya depende, pero... A partir de ahí todo cambia. Sí, y la crema pues es muy emotivo, porque ves tu falla quemar, pero luego tienes ganas de ir a la siguiente y ver a los falleros y disfrutar, verla quemar también. ¿No? Sí. Y disfrutar y ver cómo los falleros disfrutan de sus cremas, que también es muy bonito, ¿verdad? Vamos a seguir contigo. Bueno,
No sé, es que para mí... Véndeme las fallas. Las fallas de Alacuas no tienen nada que ver con las fallas de Valencia, eso está clarísimo. No es lo mismo irte a la falla de, no sé, a la de al lado de tu casa, que igualmente es la de al lado de la tuya. Aquí, aunque sea un pueblo grande, nos conocemos prácticamente todos los falleros. Uh-huh. Y a mí me gusta más aquí que en Valencia. O sea, en Marche Manor estamos todos muy unidos. A lo mejor te ves a uno de tu falla en otra falla, no sé. ¿Es todo el rato así? ¿Ha habido risas? ¿Ha pasado algo? ¿Ha habido un tío? No. Ah, vale. Digo, ¿alguna cosa habrá? No. Ah, claro, los padres, claro, sí. Esos rolletes. Vamos a ir un pequeño descanso, chicas. Y vamos a volver con la corte infantil y la falla infantil para despedirnos. ¿Os parece bien, no? Claro. Vamos a ir un pequeño descanso y volvemos con todo el grupito y así despedimos. Hasta ahora, amigos. Bueno, pues lo que hemos dicho, también compañero, que hombre, sí, qué buenas. Ahora estamos todos, ¿eh? Ahora todos, infantiles, mayores, nosotros todos. Vamos a preguntarles una cosita, yo a las mayores y tú a las infantiles. Uy, pero lo mismo. Lo mismo, vale. Tú se lo vas a hacer de tu manera y yo se lo voy a hacer de la primero, mía. Así que lo primero que quiero que me digáis es cómo te lo estás pasando con esa petarda que tienes aquí abajo. Esta petarda sí. Se parte el culo de todo. Se tira todas las presentaciones riéndose. Y es muy la cosilla. ¿Y qué me dirías de ella? Que es muy buena. Que cuando tiene que estar, está. Está seria, calmada. Pero cuando no, es un castete. ¿Te parece bien? A mí sí. Y muy estudiosa. Siempre con sus apuntes, ¿eh? Muy bien. Venga, vamos a seguir contigo. Bueno, pues ella es muy divertida, siempre tiene una respuesta que nos hace reír a todos, en cualquier momento, tiene momentos muy graciosos, desde el minuto uno pues ya tenía ese encanto y destaco eso, que siempre me alegre, le ilusiona todo y me gusta mucho, la verdad. ¿Te parece bien? Sí. voy a preguntar, evidentemente, a todas. Vamos a ir contigo. Bueno, pues Aitana, la verdad es que es... nuestra pequeñita, bueno, todas somos pequeñitas, pero ella se lleva la palma, la verdad. Pero bueno, a todos nos impresiona que siendo tan pequeña, sabe estar, sabe hablar, tanto ella como su familia son un amor. Y es que ha llegado hasta venir escayolada de un pie a todas las presentaciones porque no se quería perder ni una. Bueno. Así que, muy bonita. Madre mía lo que ha dicho, ¿no? Y bueno, ¿y tú? Cuéntame. Bueno, esta niña de aquí abajo es muy buena gente. Es muy buena gente. No, sí que hay que decir que las presentaciones son muy charlatanas, pero yo pienso que a la hora de subir, si no fueran nuestro referente todas, no sabríamos subir nunca, porque a la hora de subir todas tienen su saber estar y su saber subir, y nosotras a veces en plan de... yo sigo a la mía y donde va ella voy yo. Eso así. Si no fuera por ellas, nos subiríamos la mayoría de las veces. Yo sí, con ella y con todas. ¿Qué te parece? Bien. Bien. Es muy buena gente, ¿no? Sí. Muy buena gente. Bueno, Quique, te toca a ti. Yo ya he terminado. Claro, pregúntale ahora tú a las niñas, ¿eh? ¿Quién ha empezado con las niñas? Tú, ¿no? Pues ahora te toca a ti. Yo empiezo con las niñas, pues yo me siento con ellas. ¿Ah, te vas a sentar con ellas? Ay, pero Quique, tú eres muy alto. Espérate. Tú eres, en este caso, tú porque la falla mayor va a ir la última. O sea, tú vas la última. Bueno. O sea, es lo que hay. Yo le voy a preguntar muy parecido a lo que ha dicho Sergio. Vale, yo os he preguntado que me dijerais una cosa buena de ellas. Pero ahora quiero que me digáis si os lo estáis pasando con cada una de ellas particularmente. Cuando os hacéis una foto, cuando todo. Y si os fijaríais el día de mañana, si vosotras sois cortes o falleras mayores de Alacuas, si sería vuestro referente, si os gustaría ser como ellas o como lo están haciendo ellas, ¿vale? A mí sí que me gustaría hacerlo como lo hacen ellas, porque lo hacen bien. ¿Y cómo te lo estás pasando con ellas? Me lo estoy pasando muy bien. Muy bien, ¿te ríes mucho? Sí. ¿Es muy mandona? No. No, lo llevas bien, ¿no? Sí. Tú... Ay, no me acuerdo la pregunta, pero bueno. ¿Qué si te lo estás pasando bien? Yo sí que me lo estoy pasando muy bien y pues eso. Pues sí. Sí. Claro. Yo soy mandona.
No. No, pero... Hay que decir que conste que se ha quedado pensando, ¿eh? Ha dicho, eso no, me pero dice, ya no. Nos... Como que nos dice dónde tenemos que ir. Y ¿Por alusiones? Sí, soy Mandona. Es protocolaria, ¿eh? Sí. Mandona no. Alfa llama infantil, ¿no? La última. Me lo estoy pasando muy bien. Es muy agradable. Es que es igual como... Es casi de mi altura. Te lo ha dejado claro, ¿eh? Sí. No. No. ¿Si acaso quiere decir algo? No, sé que... Venga, seguimos. Ahora no puedes temblar, ¿eh? Ahora no te dejo yo temblar. ¿Sara? Conan. Es que nuestro compañero Quique Talón es un poco Julio Tormo, que cambia nombres. Bien. Es buena gente, ¿no? Sí, es buena gente. Te lo voy a apuntar eso, ¿eh? Me lo voy a apuntar, lo apunto. Eres buena gente, Nerea. Repetir tantas... Sí, pero no tantas veces. ¡Hala! Iba a decir yo, repetir. No tanta... Pero si... Bueno, tú ya has visto cómo se le ha pasado, ¿eh? No más, ¿no? Sí, porque luego va a responder aquí... Muy bien. Sí. Ella es un poco más alta. Un poquito. El año que viene ya no. El año que viene no. Sí. Menos mal que se oye todo aquí. Ah, sí, menos mal con el eco. Castillo, el eco se oye todo. Y bueno, ¿y tú qué? ¿Cómo te lo estás pasando? Yo genial, la verdad. ¿Con tu bicho? Bueno, la verdad es que nos ha sorprendido mucho a todos, yo creo, Clara, porque parecía una chiquilla súper tímida, súper calladita, pero eso fue la primera semana, porque luego ya no ha parado, vamos, ni un segundo, mírala. Y súper cariñosa, siempre está con un abrazo, con un beso, la verdad es que nos ha sorprendido a todos. Bueno, ¿qué le dirías a los habitantes de Alacuás? Para invitarlos a las fallas. Por segunda vez. Sí. Pero no me vale la crida. Ahora es más oficial. Un resumen de la crida. Ahora que... tenés doble el micro. A poner el micro, así como yo. Uy, qué presión. Nada, que participen sobre todo de todas las actividades que estamos haciendo todos los falleros, porque trabajamos mucho durante todo el año para poder plantar nuestros monumentos y al final lo que hacemos es para que participe la gente, falleros y no falleros. Y que durante la semana fallera, pues que disfrute muchísimo con nosotros y ya está. Y ya está. Pues muy bien. Yo lo único que digo que es lo paséis muy bien, disfrutar, ¿eh? Disfrutar, iba a decir, esto se me hizo una vez en la vida, me lo sé ya. Ya tres con ella. Ya, ¿verdad? Bueno, pero ¿no dicen que siempre va la tercera o la vencida? Dicen que no hay dos sin tres. Pues ya, este es el tercero, ¿eh? A ver qué hacemos. Pues ya, vamos. No hay tres sin cuatro. Fallera mayor ya. Sí. ¿Para cuándo es fallera mayor? ¿Para cuando tenga dinero? Vale, lo dejamos ahí. Es sincera. Pues lo he dicho, pasároslo muy bien, disfrutar y bueno, y a ver si nos vamos viendo, porque yo tengo que pasar, no sé cómo lo voy a hacer, pero alguien tengo que mandar aquí, si no vengo yo, algún compañero tiene que venir a visitaros y a ver un poquito las fallas de aquí de Alacuás, ¿vale? Pues lo he dicho, a disfrutarlo y nos vemos prontito. Pues nada, amigos, volvemos muy prontito nuevo de Casal en Casal con mi compañero Quique y nuestro compañero Artur, que hoy no ha podido estar. La verdad que hoy te hemos echado menos, Artur, pero volveremos muy prontito. Ya sabéis, a partir de abril, nuevo de Casal en Casal. ¡Hasta luego, amigos!